¿Y cómo podemos programar esta placa SteamMaker? Pues como todas las placas ESP32, la podemos trabajar programándola en C++ utilizando el IDE de Arduino con los correspondientes plugins para los procesadores ESP32, o bien con plataforma I/O, o bien con Visual Studio añadiéndole los distintos plugins, o como lo vamos a hacer aquí ahora, la podemos programar fácilmente con MicroPython. ¿Qué es MicroPython? Una versión muy compacta, muy pensada para ejecutarse dentro de esas placas menos potentes, pero menos potentes que un ordenador, mucho más potentes que otros microcontroladores. Es una versión de Python pensada, compactada, para trabajar dentro de estos procesadores. Estos procesadores son muy potentes, no tanto como el de un portátil o el de un teléfono móvil, pero sí mucho más potentes que los microcontroladores con los que estamos acostumbrados. Entonces vamos a ponerle MicroPython a nuestro ESP32. Muy sencillo, a nuestro SteamMaker. Nos vamos directamente dentro de un entorno de programación de Python como es Tony, muy pensado para trabajar todo lo referente con Python y en concreto todo lo referente con estos microcontroladores, estas placas. Seleccionamos que queramos trabajar con MicroPython y automáticamente ya tenemos la opción de instalarle un firmware a nuestra placa que la hemos conectado por USB, como veis en la conexión. Seleccionamos la opción de instalarle el firmware, seleccionamos nuestro puerto USB y ahora vamos a decirle dónde está nuestro firmware. Yo ya lo he descargado. ¿Desde qué página? Pues micropython.org. Y dentro de todos estos firmware, yo tengo guardado de diferentes versiones. Vamos a instalarle el último que yo conozco, que es la versión 1.19.1. Seleccionamos nuestro fichero de firmware y pulsamos instalar. Automáticamente lo que va a hacer es que va a limpiar toda la memoria de nuestro dispositivo ESP32 y va a escribir el firmware y va a preparar un sistema de archivos en el que nosotros vamos a poder trabajar con nuestros ficheros. Nosotros vamos a programar directamente en la placa. Podemos escribir nuestro código Python, MicroPython, vamos a escribir directamente en esa placa. Y vamos a poder trabajar con ficheros guardando nuestros datos, guardando lo que necesitemos. Tenemos como poco, las versiones más pequeñas de ESP32, tenemos hasta 4 megas de almacenamiento, que es mucho para guardar código y bastante para guardar datos. Evidentemente no podemos guardar una enormidad, pero sí que vamos a tener ahí un buen montoncillo de información que poder guardarle. Pues todo ese sistema de archivos, todo ese firmware MicroPython se está instalando ahora mismo. Veis que ya va por el 33%. Cuando termine, cuando llegue al 100%, pues nos va a aparecer aquí una consola Python. Es decir, directamente vamos a tener aquí un intérprete con el que nosotros podemos trabajar y con nuestra placa. Vamos a poder darle órdenes, escribir programas dentro de la placa que se van a quedar ahí y que van a ser los que la placa ejecute cada vez que nosotros queramos, y lo vamos a tener todo ahí integrado dentro de nuestra placa. El entorno de desarrollo entero es cualquier que conecte con nuestra placa y nos permita mandar esos comandos directamente. Ya vamos por el 75% y mientras os explico lo que he conectado. Básicamente tenemos nuestro SteamMaker con un LED bien potente, de estos LED blancos muy luminosos. Yo lo he conectado a la patilla 17. Un sensor de HT22 de temperatura y humedad que he conectado a la patilla 14, creo. A la 12, perdón. En la 14 he puesto un relé. Y en lo analógico, en la patilla 4, ahora miro la chuleta y lo compruebo, he conectado un sensor de humedad para que podamos hacer ejemplos sencillos. Y ha terminado, ya se ha instalado. Ya tenemos ahí nuestro MicroPython. Cierro la conexión y veis que automáticamente aquí ya tengo un prompt que me está preguntando. Un prompt es un intérprete o un aviso de que está esperando comando. Y ya tengo yo aquí esperando a mi plaquita. Me he preparado una pequeña chuletilla, porque son muchos comandos y tal, y aquí tengo apuntado dónde he conectado cada cosa para que funcione. ¿Y qué hace uno lo primero que conecta una placa? Primera vez siempre le conectamos un LED y hacemos que se encienda. Esta placa, hasta donde yo sé, no tiene ningún LED incorporado dentro de la placa y por eso le hemos puesto uno bien gordo. Vamos a encenderlo. Cuando nosotros queramos trabajar con MicroPython, tenemos que decirle qué componentes queremos trabajar. Yo voy a trabajar con los pines, pues por eso le voy a decir que quiero utilizar el componente pin. Y eso está todo guardado en un módulo, librería para los que venimos del mundo C++, un módulo Python, se llama Machine. Y ahí dentro
vamos a decir que importe el objeto pin. Vamos a trabajar con pines, pues importamos el objeto pin. Y ahora ya vamos a crear nuestro objeto LED. Yo hablo de objetos, pero no os preocupéis, son variables. Para nosotros son aquí como variables. Le decimos que nuestro objeto LED no es otra cosa que un pin que está conectado en la patita 17. Veis que viene en la chuleta. Y le digo que quiero que esa patita actúe de salida. Veis que pongo pin.out. No sé si os fijáis, me va resaltando los paréntesis. Me dice que ya he cerrado el paréntesis que ha abierto. Lleva un poco ahí la cuenta de la sintaxis. Y ya tengo disponible mi LED. ¿Cómo se enciende un LED? Pues ya sabéis. On. Y ahí tenemos nuestro LED encendido a tope. La cámara va un poquito lenta, perdón. Y off. Y nuestro LED se apaga. Ya lo tenemos ahí perfectamente operativo. Igual que hemos hecho un LED, podemos hacer un relé. A todos los efectos, a MicroPython le da lo mismo que sea un LED, que sea un relé. Pero mi variable, pues ya tiene en cuenta eso con el nombre. Hemos dicho que el relé está en el 12, pues aquí conectamos al pin 12 y también le decimos, por supuesto, que funciona como salida. Tenemos que tener cuidado con mayúsculas, minúsculas, esas cosas de Python. Y nuestro relé, pues lo encendemos de la misma forma. No sé si ha oído el clic. Me voy a callar mientras lo apago. Ya se ha apagado el relé y veis que directamente se apaga también la lucecita del relé. ¿Entiendo? Se ve muy poquito, pero se ve ahí un poco. Y lo apago. Ya tengo mi relé, ya tengo mi LED, ya está operativo. Vamos a conectarle un sensor. Vais viendo que esto de Python es muy sencillito. Pues lo ponemos. ¿Qué vamos a importar? Nuestro sensor DHT22, que es este que tenemos aquí, ¿verdad? Pues lo vamos a importar para trabajar con él. ¿Dónde estará el sensor DHT22? Pues en un módulo que, oh sorpresa, se llama DHT. Entonces le digo que del módulo DHT importa el DHT22. Yo pongo aquí sensor humedad. Bueno, vamos a poner un poquito más breve. Humedad temperatura. Va a ser un DHT22 que he conectado a lo que sería la patilla, mira, la chuleta 14, ¿vale? No le puedo decir solo el número, Python es así un poquito rebuscado, tengo que decirle el pin. Entonces le digo que es un pin conectado 14, así sí, ya tengo mi sensor. Y ahora al sensor, ¿qué se le dice a los sensores? Que miran. Ya ha medido y ahora le pregunto la temperatura. Sensor HT temperature, vale, todo en inglés, 23,6. sí, y si quiero saber la humedad, pues humidity. Y ahí tenemos la humedad. Vamos a hacer que esté midiendo cada 2 segundos y nos muestre los datos en pantalla. Pues muy sencillito, como quiero hacerle un retardo, voy a importar un módulo que se llama, qué sorpresa, sleep. El método se llama sleep del módulo time. From time importa el método que yo quiero trabajar, sleep. Y ahora pues voy a hacer un bucle. Ahora veréis que tiene un formato muy sencillito. Pues el true, que quiere decir todo el rato pum, 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 pum. Vamos a medir nuestro sensor HT. Acordaros que era measure, perdón por el inglés. Y una vez que haya medido, vamos a imprimir los valores. El sensor temperature y sensor humidity. Uy. Y cuando haya terminado, que se duerma un par de segundos, ¿vale? Es lo que nos recomiendan para estos sensores. Y vamos a ejecutar el bucle. ¡Ay! He puesto sensor. Ah, no es sensor, es sensor HT. Vale, lo corrijo. Veis que esto está muy pensado para trabajo interactivo. Veis que voy creando mi código y ya tengo aquí mi código listo. Este código lo estoy ejecutando sobre la marcha, pero ese código lo copio y lo pego y directamente ya tengo mi programa, que es lo que he hecho antes con la chuletilla esa que veis. Bueno, veis que esto está midiendo, está funcionando. Si lo toqueteo un poco, veis que va subiendo la temperatura, subió la humedad en cuanto que yo he cogido la placa, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues teniendo un relé, pues vamos a hacer que cuando cambie la temperatura, por ejemplo, pues active el relé. Pues muy sencillo.
paro ese bucle y ahora dentro de este mismo bucle, de esto mismo, voy a modificarlo y le digo si sensor HT, por ejemplo, he visto que la temperatura estaba en torno a 50, humidity es mayor que 50, pues entonces vamos a encender nuestro relé que había declarado antes. Recordáis que teníamos ahí un relé preparado. En caso en el que no, veis que pongo el set relé, ¿vale? Veis que todo el código sigue lo mismo. Ya te digo, ¿sí? Veis que al estar la temperatura 45, el relé está apagado. En 66, que era la última medida, se entiende. Si yo toco ahora el sensor, antes ha subido hasta 50, 49, lo tenemos. Tenemos nuestro sistema funcionando. He hecho un sistema de riego al revés. Cuanto más húmedo, enciendo el relé. Debería de apagarlo para que cuando está más húmedo es porque necesito regarlo. Pero bueno, hemos entendido el concepto. Y veis que de qué forma tan sencillita estamos trabajando ya un montón de componentes. Hemos trabajado nuestro LED, hemos trabajado nuestro sensor y estas poquitas líneas ya tenemos aquí lo que sería el germen de un sistema de riego. El SP tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, podemos publicar esos datos, podemos medir el consumo. Tenemos aquí la entrada perfecta al Internet de las cosas en una plaquita muy, muy interesante.